Aquí estamos otra vez en Reflexiones de Vida. Como siempre, con una palabra que esperamos te sea de mucha bendición y que sirva de dirección y fortaleza del cielo para tu espíritu en el día de hoy. Se encuentra en el libro de Génesis capítulo 2, verso 18, y nosotros vamos a estar utilizando la versión PDT o Palabra de Dios para Todos, en la que el texto dice lo siguiente. Entonces el Señor Dios dijo, no le hace bien al hombre estar solo, haré un ser capaz de ayudarlo y que sea como Él. En esta parte del texto, la... Reina Valera dice que dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, por tanto le haré ayuda idónea para él. Cuando el Señor creó a Eva, no la creó para que Eva completara a Adán, sino que hizo a Eva para que complementara a Adán, porque ya Adán, aunque Eva no estaba, él era un ser completo. Necesitamos establecer esto claro porque hay mucha gente que está pidiéndole al Señor que le dé pareja porque se sienten que están incompletos sin otro ser que los acompañe. Y no está mal querer ser acompañados. De hecho, eso es parte del diseño de Dios para cada uno de nosotros. Pero yo quiero hoy de alguna manera ayudarte a entender que tú no necesitas ser completado por nadie, porque el único que completa tu vida se llama Jesús. Una persona que viene a ti no viene a completarte, viene a complementarte. ¿Cuál es la diferencia de estos dos términos entonces? Tú completas algo que está fragmentado. Pero tú complementas mejorando lo que ya está completo. Así es que la razón de ser de la persona que Dios va a traer a ti en su momento determinado no es completarte porque tú estás completo, tú eres un individuo completo. Esa persona va a venir, ya sea si tú eres un hombre, esa mujer va a venir, y si eres una mujer, ese hombre va a venir simplemente a complementar lo que tú ya eres. Entonces, ¿qué es complementar? Es mejorar algo que ya está terminado. De hecho, la palabra soltero en el inglés es single y se traduce literalmente como singular, completo, único, individuo. Hoy quiero decirte, mira, si tú andas buscando parejas para ser completado, te digo esto, es muy posible que luego incluso de que esa pareja llegue o esa persona llegue, tú te sigas sintiendo incompleto, porque ningún humano tiene lo que a ti te hace falta para sentirte pleno, el único que puede hacernos sentir plenos, como ya lo dijimos, es el Señor. Así es que esperen Dios tranquilo y si te ha tocado pasar un tiempo de espera, no te desesperes aprovecha este tiempo porque en este tiempo puedes hacer cosas que cuando tengas a tu pareja no la vas a poder hacer. dale gracias al señor por todo y ten paz porque en su momento la bendición que viene del cielo no a completarte sino a complementarte llegará será hasta la próxima muchísimas bendiciones bye bye.